noches. Hola, buenas noches. Gusto saludarla. ¿Cuál es su nombre? Constanza. ¿De dónde vienes, Constanza? Vengo de acá, de Santiago. Ah, ¿de acá? Sí, sí. ¿Y a qué te dedicas en tu vida privada? Me dedico a cantar. Ah, ¿eres cantante? Sí. ¿Vives de la música? Se podría decir que sí, estoy empezando a vivir de la música. ¿Y qué nos vas a mostrar hoy día? Voy a cantar Titanium, una versión acústica, un piano. ¿Y se lo dedicas a alguien? El logro que tengo de estar acá se lo dedico a una amiga que falleció hace un tiempo, hace una semana atrás. No es por meterme en tu vida, pero ¿qué relación tenían con esta amiga y por Éramos qué ella muy amiga. En tu carrera? Nos conocíamos hace 6 años. Muy amiga. ¿Y ella te invitó a que siguieras cantando, a que vinieras? Ella siempre me apoyó, pero ella tenía una enfermedad autoinmune que no tenía cura. Entonces, en cualquier momento se iba a ir igual. En honor a tu amiga, 2 minutos. O sea, ella está viviendo un duelo, Constanza, en este instante. ¡Vamos, Connie! ¡Vamos con todo! Cantar en inglés. Elegí cantar en inglés esta canción porque en verdad siempre había querido cantarla, interpretarla, porque me gusta mucho la versión en piano. Sí, es bonita, ¿verdad? La versión, pero sí. Pero cantar en inglés hay que cantarlo perfecto, con los matices de la lengua inglesa, y eso no lo tienes tú. Cuestan los cambios de tono, cuesta mantener la armonía producto del idioma, me imagino, porque tú debes habértela aprendido fonéticamente esta canción. ¿Sí? Ok, Carola. Creo que cantas precioso. Creo que tienes una gran voz. Gracias. Eres un gran talento. Pero ojo con lo que dice Antonio. Cuando uno canta en inglés, tiene que entender la letra de lo que está... Si bien puedes entender muy bien la traducción, tú tienes que saber lo que estás cantando y cada palabra que significa para darle su espacio, para terminarla bien y también la intención. Pero a pesar de eso, tu voz, la verdad, que supera cualquier inconveniente o cualquier cosa que pueda estar ahí presente. Así que te felicito. Sí, si quedamos todos así. Nos volaba una mosca en el estudio. Estábamos todos... Con esa voz melódica, afinadita. ¿Tú cantas en español también o no? Sí. Ya. Sí. Sí, creo que el jurado estaría de acuerdo en escucharte en español. Sí. ¿Quieres? ¿A capela? Sí, pues, a capela. Listo. Vamos. Ya. Oye, lo que tengo que decir, no puedo ya seguir viviendo así. Hoy no sé quién soy, ni sé a dónde voy. Encontrarme hoy es
de tu prisión, por fin ya soy libre. Oye, esto no tiene salida, ya no sirve. ¡Bravo! Que digo, tengo que escapar, yo tengo que escuchar a mi corazón. Hoy buscaré mi propia luz, no seas insensible, soy más de lo que fui por ti, llena de valor, voy a partir, tengo que encontrar mi voz. ¡Bravo, Connie! ¡Grande! Una voz profunda con lindo reverb, pero naturalmente hay un problema de respiración. Cantar no es gritar, además, te destemplas. Creo que ahí está el problema. Vaya, yo... ¿Puedo dejar mi votación por fin? Porque yo estoy con... Estoy... ¿Ok? Bueno, ya. Está complicado el bombo, ya. O sea, yo no sé qué tanto le complica a Constanza, porque yo, o sea, si me tuviera más mano, te subiría más pulgares para decirte que sí todo el rato. Yo te quiero ver el talento chileno. Tenemos distintos puntos de vista, yo mantengo mi opinión. Creo que tiene una muy buena voz, tiene un bonito reverb, pero desafina. ¿Qué quiere que haga? No. ¿No? Tenemos un sí, un no, no te quiero hacer sufrir, sí. Muy bien. Constanza, bienvenida a Talento Chileno. Tienes dos votos sí, uno no. Suerte. Gracias.